La búsqueda se ha hecho cada vez más tensa en la selva amazónica. Hace una semana que desaparecieron ahí el periodista británico John Phillips y el experto indigenista Bruno Pereira, generando conmoción a nivel internacional. La policía encontró un barco con sangre, algunas pertenencias del reportero, y este lunes se especuló con la aparición de sus restos. La evidencia nos lleva a creer que les hicieron algo malo porque se encontraron vísceras humanas flotando en el río y ya están aquí en Brasilia para que les hagan un análisis de ADN. Pero luego la policía de Brasil desmintió el hallazgo de cadáveres pese a que la familia del británico lo había asegurado. Cercanos corroboraron que es su mochila y su computador. Todas sus cosas, calcetines, poleras, shorts y sus herramientas de trabajo. Tanto en las calles como en la propia selva, cientos de personas han salido a marchar para pedir justicia, entre ellos decenas de indígenas del Valle de Yabarí, quienes señalan que el periodista y el experto luchaban por su causa y por proteger el Amazonas. De hecho, ambos trabajaban en un libro sobre la conservación del medio ambiente y se teme que hayan sido asesinados por personas que lucran en la zona. Todos somos Bruno, todos somos el periodista. Desaparecieron en una zona que debería estar protegida por el gobierno. Por eso creo que esto no fue un accidente. En 2019, el periodista y el presidente Bolsonaro ya habían tenido un desencuentro por la protección de la Amazonía. ¿Cómo, señor presidente, pretende convencer o mostrarle al mundo que su gobierno se preocupa seriamente por la preservación de la Amazonía? Primero tienes que entender que el Amazonas es de Brasil, no de ustedes. Familiares y cercanos piden a las autoridades agilizar los operativos porque cada día que pasa disminuyen las posibilidades de encontrarlos con vida en las profundidades de la Amazonía.